así conmigo. Hola a todos, bienvenido a mi canal, soy Blue Chip Drip y primero quiero decir, yo no soy un asesor financiero y esto no es un consejo financiero. Las criptomonedas son arriesgadas. Investiga todos los proyectos y usa solo dinero que puede permitirte a perder. Yo me gustaría presentar un nuevo proyecto, se llama Peppermint FX. Con este proyecto puede comprar una NFT en la red BSC, Binance, o ERC, Ethereum. La red Binance, BSC, tiene tarifas mucho más baratas. Simplemente, primero, vaya a pfxnft.com. Con esto la llevará a la página inicio. Puede leer todo aquí. En el tiempo de la historia, le dice como el equipo detrás esto tiene más de 12 años de negociación exitoso en la plataforma entra la Forex Trading Plataforma. Mantener los APRs los APRs interese entre 7% a 25% mensuales. Este proyecto está respaldado por el desarrollador de StableSwap, Danny D. Aquí es Danny D y su socio Crypto Lucky. Mira qué guapos. Y él ha estado comerciando con éxito con este equipo durante varios años. Con este proyecto, simplemente compra un NFT para $1,500 y comienza a obtener un ingreso pasivo todos los días entre 7 a 25% mensuales. Sus recompensas se pagan cada 5 minutos en la forma de token PFX y es igual $1 y se puede intercambiar por un USDT inmediatamente. Eso, su ingresivos siempre igual $1, no volatilidad y no ponzinómicos. El proyecto se encuentra actualmente en un estado de privada para los miembros del club Privilege Club. Ellos pueden comprar una NFT por $1,200,
pero el valor de su NFT igual 1500. Sé pronto. El proyecto que actualmente está para los miembros de los privilegios, pero pronto se hará público. El equipo detrás de esto es confiable y ha estado operando con éxito durante 12 años en la plataforma de Forex Trading. Si tiene preguntas, puede ir a Telegram de Peppermint FX y le brindaron el apoyo necesario. Ok, para comprar una NFT y comenzar a ganar, haga clic, va por aquí, abrir el app. Y now, tú puedes conectar con Binance o Ethereum. Probablemente tú quieres Binance porque los tarifos o los supuestos es mucho más barato. Pero cuando yo comencé con eso, esto solo tienen Ethereum. Yo necesito mover mi Ethereum por Binance con la migración. Y probablemente yo voy a hacer eso en uno o dos días. Pero por este video, conectar con Ethereum. So yo voy a conectar. Y so para comprar una NFT, selectar Mint. Cuando selectar eso, su billetera digital le pedirá que confirme y luego el NFT aparecerá en su assets. Ahorita yo no tengo una NFT porque yo stake ya todo mi NFTs. Cuando tú mint en su NFT es aquí, es un botón por stake. Necesito hacer clic, entonces su NFT aparecer aquí y comenzar a ganar ingresivos cada 5 minutos. Si ahorita yo tengo 4 y mi ingresivo es igual a 149, probablemente yo espero por todo mes cuando tengo, yo no sé, 300 o 400, yo usar eso con otro dinero en comprar una otra NFT. Cuando tú haces stake su billete otra vez, le pediré que confirme. Y es cuando su NFT comenzar a ganar ingresivos. He agregado este proyecto a mi cartera de jugados estables de bajo riesgo. Mira por acá, tiene PACA, Peppermint, Yield Farming, todo ingresivos. Yo pongo aquí en StableSwap, es mi plan por el futuro. Cuando yo construir probablemente uno más NFT aquí, y en cuando en yo voy a comenzar a mover mis ingresivos de PACA por StableSwap, tomo mis profitos, 26, yo voy a tomar profitos 75% y reinventar 25% y después pagar mis bills. Yo tomo 5% o 10% en regresar, pongo dinero en construir mis bolsillos. Yo tratar de crear una marea de dinero
por acá, yield farming, es una estrategia. Si tienes alguna pregunta, deja su mensaje en este video. Gracias por mirar mi canal. Y buenas noches. Soy Blue Chip Drip. Beso y corazón.